Okay, good evening, my friends. Greetings. Good evening, teacher. Good night. Good evening, teacher. Good evening. Good evening, how teacher. How are you today? How are you? Buenas noches. Good evening. Very good. Good evening. It's fine. It's fine. Yeah. It's a good day. It's a good day. Yeah, it's a good day. We are tired, but we are here and we are enthusiastic, energetic. ¿Ah? Es una horita, pero démosle con todo, okay? So, I'm happy to see you again, okay? We have a lot of material. Tenemos bastante material que trabajar ahora. So, we're going to start right now, okay? Démosle ya porque aquí los minutos cuentan, ¿ok? Y su tiempo vale oro. All right, so let's do it. Ok, let me see, here we go. Do you see my screen? Yes. Okay. Yes. Que mi camarita, ahí está. Okay, let me see. Yes. Okay, my friends, aquí nos quedamos. Remind me if I'm mistaken. Recuérdeme si estoy equivocado acá. Aquí nos quedamos. Yes. Yes. No la practicamos, ¿verdad? No. Usted nos mandó el audio y dijo que lo practicáramos. Ah, okay. ¿Y lo practicaron? Yes. Sí, okay. Yes. Ok, if you have practice, solo van a escuchar mi linda voz, ok? Listen to my beautiful voice, y luego vamos a comenzar con las actividades, ok? Ahí, ¿por qué les da risa cuando digo my beautiful voice? Así, por eso me dediqué a enseñar, porque como artista, no mucho, ok? Ok, so listen. Wow, what's this? It's a camera. Oh, cool. Thank you, Helen. It's great. You're welcome. Now open this box. Okay, what are these? They're earrings. Oh, they're interesting. Thank you, Rex. They're very nice. Everything okay? Bueno, okay. Ahora necesito okay. A alguien que para modelar la conversación. I need someone to model the conversation for the class. Necesito a alguien acá. ¿Yo? Okay. Good. Okay. Yo comienzo. Okay. Yo comienzo. Yes. Okay. I'll start. Wow. What's this? It's a camera. Oh, cool. Thank you, Helen. It's great. You're welcome. Now open this box. Okay. What are these? They're earrings. Oh, they're interesting. Thank you, Rex. They're very nice. Excellent. Excellent. Very good. Thanks. Usted sí repasó, mire. Thank you. I need another volunteer. Pero alguien levantó la mano. ¿Quién fue? Alejandra María. Ok. Y luego María. Ok. Vamos con Alejandra y luego con María. Ok. Let me see. Alejandra. Alejandra, you start. Ok. Wow. What's this? It's a camera. Oh, cool. Thank you, Helen. It's great. You're welcome. Now open this box. Okay. What are these? They're earrings. Oh, they're interesting. Thank you, Rex. They're very nice. Very good, Alejandra. Good pronunciation. Okay. Now with Maria. Maria, I'm gonna start, okay? Yo comienzo, okay? Okay, sí. Here I go. Yes. Wow, what's this? It's a camera. Oh, cool. Thank you, Helen. It's great.
You are welcome. 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 Now open this box. Oh, what are these? Okay. Oh, what that? Okay, yeah. They're earrings. Oh, they're interesting. Thank you. Rex. Le falta lo último. Thank you, Rex. Very nice. Okay, thank you. Okay, interesting. Interesting. Okay, very good, Maria. Very good. Excellent. Very good. Muy bien. Excelente. Esa es la actitud que quiero. Okay, that's the attitude. Okay, to participate, to practice. Recuerden, estamos aprendiendo, ¿verdad? Y hay que practicarlo. Excelente. I'm going to create the groups and you're going to practice for 3 minutes. Okay. Me van a practicar por 3 minutos. A ver, Nadiela, dime. Hello. Podemos practicar la ¿ahorita? Conversación. Sí, la vamos a practicar en grupo. Ah, ok. Sí. Ok, very good. Thank you, Daniela. Ahorita creo los grupos, ok. I'm creating the groups. Hold on, hold on, hold on. Okay, teacher. Okay. Wait a minute, please. Okay. Okay, there you go. 3 minutes, my friend. 3 minutes. Hola. Hello. Hola, hola. Hello, hello. En parejas lo hacemos, ¿verdad? Sí, pueden hacerlo en parejas o van así en cadenita, ¿ok? Ok. Disfruten. Gracias. All right. Compañeras, no sé si lo hacemos en parejas, nos dividimos. Y luego pueden intercambiar. Ok. Thank you. No sé quién quiere participar conmigo. No, no está en grupo, Laura. ¿Cómo no? Aquí hay 7 personas, sabemos. 5 sabemos. Ah, ok. Go on, continue. Hola, Carolina. Pero no ha entrado, Laura. Yo se supone que sí, ya le di entrar. Porque aquí me parece que no ha entrado. Ah, pues, no sé si me la manda otra vez. Ahorita, el teacher, ¿por qué no? Ahorita le ayudo. Gracias. Pero la voy a enviar a otro grupo porque no puedo reenviarla al mismo grupo.
Ahorita, gracias. Okay, you're welcome. Three minutes. Wow, what's this? It's a camera. Oh, cool. Thank you, Helen. It's great. You're welcome. Now open this box. Okay, what are these? They're earrings. Oh, they're interesting. Thank you, Rex. They're very nice. We finished, we're coming back. We're coming back. How are you, my friends? ¿Cómo les fue? Fine. Fine. Perfect. Let's continue with another activity. Yes, teacher. Okay. Good. Okay, my friends. Okay, this is pronunciation time. I need you to pay close attention to this. I'm going to explain it in English and then we're going to switch to Spanish, all right? So if you have any question after the explanation, sean bienvenidas todas las preguntas. Okay, so listen. Pronunciation time. Pronunciation of S of plural nouns. Please close your mics, please. Close your mics. Cierrenme sus micrófonos. Close your mics, please. Thank you. Okay, pronunciation of S of plural nouns. There are three ways to pronounce the S. ES is sibilance. C-S-X-Z-S-S. -S -S.
C-H-S-H-N-G-E. Examples, races, buses, boxes, prices, kisses, watches, ditches, and changes. S sound like an S, voiceless sounds, or voiceless consonant. P, K, T, F, P, H, and P, H. Samples, sleeps, books, hats, loves, grabs, myths. Okay. S sounds like a Z, voiced, B, voice consonant. B, D, G, L, M, N, ing, or N, G, R, B, and Y, and the vowel sounds, okay? Examples, crabs, words, bags, bills, dreams, fans, scenes, words, gloves, and plays. Okay, veamos ahora. Vamos a explicarlo de otra forma. La pronunciación de la letra S cuando pluralizamos los nombres o sustantivos. Hay tres reglas o tres maneras de pronunciar la S. ¿Ok? Cuando finaliza en ES, suena IS después de los sonidos sibilantes, o sea, los nombres o sustantivos que terminan en C, S, X, Z, SS, CH, SH y GIGE. Ejemplos. Race, races. Aquí abajo tenemos, miren. Race, ese era un otro ejemplo. Okay, vamos a ver acá abajo. Digo, solo race es carrera, ¿verdad? Pero si yo le agrego race, una S suena races, o sea que la E toma sonido acá, porque el último sonido era race, era la C, y se dice race, y el plural sería races. Ahora el plural de bus, tengo un bus, pero yo le agrego ES para pluralizarlo, si ya tiene E, ya solo agrego S, ok, entonces sería buses. Ya sabemos que box es una caja, pero al pluralizar, perdón, le agrego ES y va a sonar boxes. ¿Ok? Pero, teacher, ¿qué pasa? Todas las consonantes, no, solo estas consonantes que están aquí, solo estos finales. Mire, C, S, X, Z, double S, CH or CH, SH or SH, y GE. Mire, al agregar la S, la ES toma el sonido IS. Ok, pregunto. Necesito a alguien que me explique esa, cómo comprendió esa regla. Por supuesto en español, ¿verdad? ¿Ok? Pero si quiere un 10, hágalo en inglés. Dice Daniel que nos va a ayudar. Vamos, Daniel, explícanos. Ok. Yo lo que le entendí es de que, o sea, las terminaciones de la E, se le va a agregar la S. Por ejemplo, bootband. Le agregaríamos la S a bands y dijera bootbands. Ya es plural de más. Pero book bands, ¿ese es? Eso. ¿Qué es book bands? Book band es como mochila, creo que. Ah, muy bien. Pero ahí vamos a corregir algo, Daniel. Ajá. ¿En qué consonante termina book bags? En G. Entonces no cabe en esta regla. ¿Por qué tiene que terminar en esa? Tiene que terminar en estas consonantes. Si no termina, o sea, en estas, son tres reglas. Estamos con, ajá, la primera. ¿Ok? Estamos con la primera regla. Entonces, si termina en estas consonantes, al agregar ES, o si ya tiene la E, solo agrego la S, va a sonar IS. ¿Está quedando claro?
Ajá. Ok, o yes, sea, teacher. ¿Sí? Yes, teacher. Muy bien, bien. Alguien por ahí, tengo a Ana, Yasmín. Y le vamos a dejar a Eder la segunda regla. Y Alejandra, pues la tercera. Tengo a alguien más ahí también que quiere participar. Vamos, Yasmín. Bueno, lo que entendí en la primera, ¿verdad? Sí, correcto. Es de que todas las sílabas que, las palabras, perdón, las palabras que terminen con si, es, ex, fi, ws, ajá, si, es, es, h, g, a, al agregarle la es, dependiendo con la consonante que termine, ajá, ya se vuelven plurales. Sí. ¿Verdad? Por los, en los ejemplos que está ahí, race, sería races, bus, buses, box, boxes, etcétera. Eso fue lo que entendí. Correcto. Y va a sonar is, ¿verdad? Is, esa, ajá, ya correcto. Sería races, buses, boxes, bricks, prices, kisses, ajá, watches, dishes, changes. Changes, excellent, excellent, very good. Thanks. ¿De acuerdo? Do you agree, my class? Do you agree? ¿Están de acuerdo? Yes. Yes, yo estoy de acuerdo, sí, yo estoy de acuerdo y ustedes tienen que estar de acuerdo también, ok? Very good, yes, thank yes, you. Okay. Thank you, Yasmin, very nice. Excellent. Thanks. Yeah. Excellent student. Muy bien. Vamos a ver ahora cuando la S suena como S. Este es el segundo caso. Tenemos las voiceless consonants. O sea, cuando terminen P, K, T, F, TH o TH, esa S va a sonar como S. Mire. Sleeps, books, hats, loves, grabs, miss. ¿Ok? La S suena con S cuando la palabra termine con estas consonantes. ¿Understand? Yes, teacher. Yes, yes, teacher. Muy bien. Vamos a la tercera. When S sound like a Z, cuando la S toma el sonido Z. Tenemos las voice consonant, todas las, los nombres o sustantivos que terminen en B, D, E, L, M, N, N, G, R, D, Y los vowel sound. Vamos a agregar N, the vowel sounds, todos los que sean sonidos vocales. ¿Ok? Los sonidos vocales. All right. O sea, cuando yo digo, por ejemplo, well, teacher, y cuando estamos hablando de un sonido vocal, por ejemplo, how do you say ventana? Window. Very chiche, va. Window. Window, va, window. ¿Qué suena al final? Oh, un diptongo, ¿va? Uh-huh. Ya, window. Entonces, es un sonido vocal. Si termina el sonido vocal, al agregar S, esa S va a sonar Z. ¿Ok? Windows. Windows. Aquí tengo otro ejemplo, mire. Play, plays. Sonido vocal, termina un sonido vocal. Todos los nombres sustantivos que terminan en sonido vocal, la S va a sonar como Z. Examples. Crabs, words, bags, deals, dreams, pens, sings, words, gloves, plays. Questions? Ernesto, buenas noches. Vamos a ver, sí. Por aquí tengo a Luis con la manita levantada aún. Sí, pero solo tengo una consulta y también voy a explicarla. Aquí es donde están las consonantes B, D, G, L, M, N, N, G, R. Oh, ok, thank you. Falta la,
faltaría la W. Ah. Esa se toma, es que la W se toma como vowel sound. Hay ah, una vowel. Vowel sound, es como la Y, lo que es la W en Y se toman, se le llaman glides. Se hacen, se le llama glides porque esas conforman los diptongos con las que le preceden. Por ejemplo, decía play, se escucha A, ¿ya? Plays, como un diptongo. Entonces, en la W en Y, ahí ellas suenan, ahí sonido Z, ¿ok? Pero ahí ya aclaramos con eso que usted dijo, unimos criterios y ya aclaramos. Gracias. Yes, teacher. Thanks. Muy bien. Any other question? No. No questions? Everything okay? Very yes, good. Okay, ahora vamos a practicar. Let's practice. Okay, but I want you to close your mics. Close your mics, please. Solo repita ahí en su casita, ¿verdad? Hay que lo escuchen, que lo escuchen, que está pronunciando muy bien. Right? Good. Let's do it. Races, bases, boxes, prices, kisses, watches, beaches, changes. Changes. Okay, vamos al otro. Dice sleeps. Sleeps. Oops. Oops. Hats. Hats. Loves, loves, grabs, grabs, nips, nips. Okay, las últimas. Grabs, words, bags, bugs, deals, deals, dreams, green, fans, fans, things, words, verbs, loves, loves, plays, plays. Very good. Okay, excellent. Excellent students, good teacher. Vamos, sigamos, okay? Let's continue. Everybody happy? Muy bien, ahora. Yeah. Excellent, good. Now we're gonna work in groups y van a repetir esto. Todos los integrantes de los grupos tienen que repetir las palabras, okay? Good. Entonces, pero como usted necesita saber, ¿verdad? Telephone, telephones. Camera, cameras. Book bag, book bags. Desk, desks. Map, maps. Waste basket, waste baskets. Okay, los últimos tres. The last three. Sentences. Exercises. Watch, watches. Muy bien. Let's go to the groups. Vamos a trabajar for 3 minutes, okay? 3 minutes. Okay. Ready. Let's work. 3 minutes. Well, 9:31. Telephone, telephones. Camera, cameras. Book bag, book bags. Desk, desks. Map, maps. Waste baskets. Sentence, sentences. Exercise, exercises. Watch, watches.
Teacher, ¿por qué habemos todavía cuatro con usted? Yo estoy revisando y no sé, no, ni me aparece. Ya los voy a reasignar. Ok. Y no vamos a practicar aquí nosotros, ¿ok? Sí. Ok, vamos a, voy a tratar. Todos, solo dos. Ok. Everything ok. Finish. Hello, teacher. Hello, hello, everybody. Welcome. ¿Cómo les fue? Thank you. Fine. Nice. Excellent, excellent. Okay, another activity. Very chichi. Very chichi. Eso, very good. Ya, ya no me van a olvidar, ¿verdad? Okay, let's go. Next activity, my friends. Okay.
we have the three cases. Ya sabemos los tres casos de la pluralización, ¿ok? So we are going to work. Dice, say the plural forms of these nouns, then complete the chart, ¿ok? ¿Qué es lo que tiene que hacer? Pluralizar todos esos objetos, and then categorize them. Los tiene que categorizar por el sonido final o la S, como suena al final, ¿ok? Ya tenemos un ejemplo, ya tiene ventaja. Address, addresses. Así que continúe con los demás. Ok, good. A trabajar individualmente, por favor. I'm gonna give you 3 minutes, okay? O si termina antes, pues excelente. Very nice. If you finish in a moment, just let me know. Let me check. Veamos. Let me see. Ahorita le indico. Ok, ya está con la S. Ahora, clasifíquelas por el sonido. When the S sounds like a C, when the S sounds like an S, and when ES sounds is. ¿Cuáles son? Cuando suena como Z la S, cuando suena como S, y cuando suena como is. Según la... Ok, Daniel. Pero usted sí me escucha, ¿verdad? Ok, Daniel, ahora clasifíquelos por categoría. Ok, let's finish. Let's do it together. Vamos a ver. Hagámoslo juntos. Let's do it together. Así que entre todos, let's go. With the first one, when S sounds like a C. Vamos a ver. Ok, let's check. Vamos a ver. Address es addresses, por lo tanto está en el IS, ese lo descartamos. Briefcase, al agregar S sería...
briefcases. Por lo tanto, no cabe en esta categoría, ¿verdad? Clock. Clocks. Suena como clocks. Clocks. Suena como Z. Clocks. Es como S, entonces no cabe en la categoría de la Z, ¿verdad? Vamos a ver, keys. 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 ¿Ese sí? Z. Sí, con Z. Sí, ¿verdad? Correcto, keys. Mire, suena keys. All right. Ya tenemos newspaper. Newspapers. También. Con Z. Correcto, bárbaro. Newspapers. Good students. Permítame que ahí me falta una P, let me see. Newspapers, very good. Let's continue. Television. You got it, you got it, you said it. That's the one we're looking for. Televisions. 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 Que no se escuche chong, que se escuche shon. Televisions. Televisions. Television. Ah, television. Ok, television. No se le escuche como Sean, ¿verdad? Sean, television. Muy bien. When S sounds like an S. Clocks. Clocks. Como la canción de... ¿Quién canta esa canción? Coldplay. Ah, sí, son de los míos, son de los míos. Son de los míos, excelente. Good. Clocks. 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 ¿Qué es un clock? Clocks. Relojes. Relojes. Pero el de pared, ¿verdad? Sí. El de pared, porque el que ando aquí es watch. Watch. Watches. El que anda en la... En watch. La En la muñeca es watch. Ese es un watch ahí, ¿verdad? Sí. Y de ahí nació aquí, ahí te guacho, ¿va? Ahí nos guachamos. Te voy a guachar. Es que así es la cuestión, ¿entiendes? Ahí nos guachamos. Briefcase. Briefcase, briefcases. Vamos a ver. No podría stamps, ser. Stamps. 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 Correcto. Ese sí, miren. Stamps. Stamps. Tickets. Tickets, got a ticket to the traffic. Tickets. Bonita por aquí. Stamps. Stamps, ok, mire, clocks, stamps, and tickets. Tickets. Perfect, perfect. Excelente. Ustedes sí me ponen contento porque son muy, muy, muy inteligentes. Sí, ya lo tenemos resuelto, entonces solo tenemos address. Addresses. Addresses. Perdón. Mire, addresses. Luego, briefcases. Oiga, ¿cómo suena al final? Briefcases. Is. Briefcases. O sea, portafolio. Briefcases. Mire. And the last one. Purses. Purses. What is this? We're finished. Purses. O sea, repeat after. Close your mics, okay? Close your mics porque no tengo un feedback enorme, okay? So, keys, newspaper. Aquí me falta algo. Sorry. Thanks. Newspapers, televisions, clocks, stamps, tickets, addresses. Briefcases and purses. Everything okay? Okay. Yes, teacher. No questions? No. So far, so good? Todo good. Todo bien hasta acá? Briefcases. Muy bien, my friend. Let's go, and we still have some minutes to work on this. Tenemos otro, okay, 15 minutes, okay. All right. So we have the determiners this and this. Vamos allá abajo.
Okay, this is for singular nouns. ¿Comprenden eso? Vamos a usar this para referirnos a una cosa. Okay, en este caso son objetos. Okay, things. This is for singular noun. This, this. Okay. And these is for plural nouns. Okay. En otras palabras, usamos this para referirnos a una cosa y vamos a usar this para referirnos a más de una cosa. O sea, de dos en adelante, right? Veamos. Aquí, mire. In the picture here, this is a camera. These are cameras. ¿Comprende mucho o comprende poquito? I understand. Very good. You got it. You got it. Ahora, lo que quiero que... I got it. Excellent. Good. Lo que quiero que usted también ya aprenda es la pronunciación de estas dos palabras. Ok, para singular decimos... This. 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 Mire, y corta. This. 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 Y para plural. Y larga. This. 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 Very good. Okay. This. No problem. Okay. This. This. This, this. Got it? This. This. Yeah, I got it. This fan, this book, this remote control, this notebook, this candle, solo una cosa. Pero ya cuando son varias, this. These earrings, these glasses, these glasses, okay. These headphones. These earrings. Ok. Ahí es plural. Ok. Ahora bien. Let's go. Close your mics, please. Close your mics. Si no vamos, si no vamos a cantar. Who let the dogs out? Who let the dogs out? Ok. Close your mics. Close your mics. Cierren sus micrófonos. Thank you. Close your mics. Okay, thank you. Ahora, en la siguiente columna, we have the grammar pattern, how to make questions. O sea, tenemos el patrón gramatical para realizar o hacer preguntas. Mire, directamente, cuando yo quiero preguntar, ¿qué es esto? Voy a preguntar, was this? Was this? Mire, está en mis manos o está cerca de mi persona. Está cerca de mí. Está cerca. ¿Ok? Entonces pregunto, was this? ¿Ok? Was this? ¿Comprende? ¿Ya? Y mire cómo responde. It's. It's. Cuando es una sola cosa, respondo con it's. ¿Ok? Ejemplaricemos, yo le pregunto a usted esta así, ¿verdad? How do you say cuaderno in English? Notebook. Muy bien, entonces yo le pregunto. What's this? It's a notebook. 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 Perfect. Perfect. Questions? Yeah. ¿Alguien no comprendió? Don't be shy, don't be pena, pregunte, ¿ok? No se quede ahí como que, híjole, todos entendieron, no. Pregunte, ¿right? Ok, ahora.
I'm gonna make another question. Cuando yo quiero preguntar por varias cosas, voy a usar el otro patrón que está acá abajo. ¿Ok? Que dice, what are these? What are these? ¿Ok? Eso es para preguntar, ¿qué son esos? ¿Qué son estos? ¿Qué son estos? ¿Ok? Like this. ¿Ok? What are these? What are these? What are these? Mira, tengo dos. Earphones. They're rings. Either. Sí. They're rings. They're rings. Mira, son anillos, ¿ve? Sí, perdón. Yeah. No son aretes. Son their rings. Es por la cámara, ¿verdad? Their rings, ¿ok? Look. Anillos. Yeah, their rings. Pero pregunto, what are these? ¿Ok? Understand? What are these? Ajá, what are these? Yes. Oh, o sea que yes. Me voy a quitar esto y yo puedo preguntar también, what are these? There are sunglasses. Pero sunglasses son los de sol. They're glasses. Very good. Okay. They're glasses. Oh, I see you understand very well. Es plural. Es plural, correcto. Entonces voy a usar there para responder a lo plural. There, la abreviación de they are, ¿ok? Ya lo sabe. Muy bien, vamos a ver. Contractions. It's. Close your mics, please. Who let the dogs out? Thank you. Ok. It's or it is. There or they are. And what's or what is. All right. Any questions, yes. My friends? Yes, teacher. So far, so good. Okay. ¿Todo bien hasta acá? Yes. No question. Very good. Okay. So the next exercise is to complete these conversations, pero ya nos va quedando poco tiempo, my friends. Okay, let me see. Aquí solo vamos a explicar, vamos a hacer la introducción a este ejercicio. We're going to continue tomorrow. Y tenemos aquí, we have some keys, right? La pregunta sería, what are these? They're keys. Ese es un ejemplo, okay? Para plural. Para singular tenemos, what's this? It's a CD player. Miren. Plural, singular. Para responder por plural, uso there. Para responder para singular, uso it's. ¿Queda bien comprendido eso? Yes. Muy bien. Ok. Ok. Avancemos con esto y mañana lo revisamos a primera hora. Ok. Va, hágalo. Okay. Hágalo en casa y lo revisamos mañana. I'm going to pass the list. Solamente, teacher, esas son bolsas. En el 3, la imagen que es la referencia, son bolsas. Número 3. Bolsas, le podemos poner. Me gustaría más que le pusiera backpacks. Okay. Mochilas. Bolso. O book bags. Bolso. No, backpacks. Mochilas. Yo lo veo como mochilas. O también le pone bags. Se vale. Pero yo lo teacher, veo más. En la plataforma se respondió también que solicitaron que respondiéramos eso, no sé si. Sí. Ok. Aceptable. Muy bien. Briefcases, algo así le pusieron. Briefcases, muy bien.
también como portafolios. Excelente. Muy bien, entonces vamos a pasar lista y practicamos eso mañana. Close your mics, please. Thank you. Okay, Abel de Jesús never came, right? Nunca vino. Alejandra María. Present, teacher. Thank you. Ana Lucía. Present. Thank you. Yasmin. Present, teacher. Thank you. Brenda Seleni. Se nos fue. Okay. Carlos David. Present, teacher. Thank you. Carolina Aguilar. Present. Thank you. Carolina Rivera. Present, teacher. Thank you. Ayer no vino, ¿verdad? No, ves que tuve unos problemas aquí. Okay, que fue la luz. Bien. Muy bien, ok. Ok, no problem. Carolina Cortés. Present, teacher. Thank you. Daniel Javier. Present. Present. Good. ¿Tampoco vino ayer? No. Okay. Daniela Cristina. Present, teacher. You. Eder Enrique, por supuesto. Present. Yeah, very good. Yeah. Participa mucho, okay? Thank you, teacher. Thank you. Elsa Noemí. Thank you. Present, teacher. Thank you. Stephanie Lisset. Present, teacher. Thank you. Eugenia Margarita. Present, teacher. Thank you. Fabricio. Present. Thank you. Hoy estuvo un poco callado, Fabricio. Gerardo José. Present. Thank you. Jocelyn Esmeralda. Present, teacher. Thank you. Julio César. Julio César. ¿Ese me hizo Julio César? No vino. Oh, ok. Carla Beatriz. Carla Beatriz González. No está. Okay. Kenia Roxana. Present, teacher. You. Laura Valeria. Present, teacher. Thank you. Luis Alfredo. Present, teacher. Thank you. Luis René. No vino otra vez.
María Antonia. Present, teacher. Thank you. Hoy participó mucho. María Gracias. Del Carmen. María del Carmen. Present, teacher. Thank you. Mario Augusto. Present. Ok, ayer no vino, ¿verdad? No, no. Sí, ok, muy bien. Moses, Isaí. Moisés. No vino. Ok. Norma Yesenia. Norma. No. Oscar Manuel. Present, teacher. Thank you. And we finish. Alguien que no me haya percatado. No hay avisos. Daniel, sí, ya veo, Daniel, que tienes mala señal. Pero pasó lista. Ok. Ok, my friends, let's go back to our class. Ok, my dear students, see you. Have a good night. Good night. Good night, teacher. Good night. Good night. Good night, teacher. Good night. Have a nice day. Good night. Bye-bye. Bye-bye. Bye. Bye.